Siguiendo con la temática de la semana pasada, esta semana hablaré sobre una momia encontrada en 1971. Conocida como Señora Dai o Marquesa de Dai, esta mujer en vida vivió durante la dinastía Han. Hoy hablaré de Jin Zui. Aunque si bien es cierto que el estado de conservación no es comparable al tratamiento de momificación del Antiguo Egipto, sí es cierto que es una de las mejores momias conservadas hasta la fecha. Poco se sabe acerca de esta mujer, pero sí se sabe que Lady Dai, Madame Lai o la Marquesa de Dai, se llamaba Jin Zui, que nació alrededor del 213 a.C. y que era la esposa de Li Kang, un rico gobernante de la zona. Se dice que Jin Zui tuvo un estilo de vida extravagante. Le gustaba tener sus propios músicos para entretenerse. De hecho, tenía un grupo musical que servían tanto para fiestas como para ella misma. Como noble, Jin Zui también tenía acceso a la comida de la corte imperial, incluidos varios tipos de carnes reservadas para la familia real y los miembros de la clase dominante. Gran parte de su ropa estaba hecha de seda y otros textiles preciosos, y se supone que también poseía una alta gama de cosméticos. Padecía de sobrepeso y tenía una vida bastante sedentaria debido a que los sirvientes se lo hacían todo. Comía en exceso, por lo que sus arterias estaban obstruidas, y también se cree que tuvo bastantes dolores de espalda. Después de sobrevivir a su esposo y posiblemente a su hijo, Jin Zui murió alrededor de los 50 años en el 163 a.C. Ella habría muerto de un ataque cardíaco causado por los años de mala salud. Jin Zui debió dedicar mucho tiempo al divertimento, ya que al hallazgo de su tumba se encontraron más de 1000 objetos, entre ellos canastas de bambú, peras, mariscos, huesos de cisne, huevos de gorrión e incluso restos de loto y el esqueleto de un faisán. También instrumentos musicales, estatuillas de sus sirvientes y una vajilla. Así podría seguir llevando su vida de lujos en el más allá. Ahora hay que remontarse al año 1971. Estamos en plena Guerra Fría. Por aquel entonces, el líder de China, Mao Zedong o Mao Zedong, animó a sus ciudadanos a que construyeran refugios antiaéreos para protegerse de un posible ataque de las potencias capitalistas. Mientras cumplían con el mandato en los terrenos de un hospital en Changsha, provincia de Hunan, en el sur del país, los obreros encargados se pararon a fumar un cigarrillo tras excavar un profundo agujero. Al encender las cerillas surgieron unas grandes llamas azules que les hicieron gritar asustados Giwo o fuego fantasma. Cuando el incidente llegó a oídos de los arqueólogos locales, estos se imaginaron el origen del fenómeno. La descomposición de los materiales orgánicos de un antiguo enterramiento produjo los gases inflamables. Así que los expertos llevaron a cabo la consiguiente excavación del lugar conocido como la colina de Mao Wandui, que dejó al descubierto tres tumbas. Una de ellas, que destacaba por su sofisticada construcción, guardaba el cuerpo de una noble dama perfectamente conservado y envuelto en 10 capas de seda. Incluso sus manos estaban cubiertas por delicados mitones. Después de muchas horas de excavación y junto a un ajuar funerario en que las cestas de bambú eran las protagonistas, los arqueólogos encontraron un pequeño cadáver envuelto en 20 capas de fina seda. El cuerpo sin vida de la famosa Jin Zui yacía en una especie de ataúd con un aspecto bastante poco habitual para una momia del año 163 a.C. La dama de Dai estaba extraordinariamente bien conservada. Su piel
húmeda, sus músculos flexibles y hasta un poco de sangre en sus venas. Un impresionante estado de conservación que sirvió como objeto de estudio para un sinfín de científicos curiosos. El concienzudo trabajo de los momificadores permitió que su organismo se mantuviera incorrupto durante 2 milenios. Tanto es así que las venas aún contienen sangre y los tejidos blandos están intactos. Piel y músculos se han mantenido lo suficientemente flexibles como para que los investigadores que la han estudiado pudieran doblarle los brazos sin que se descompusieran. Una obra maestra de embalsamamiento difícil de igualar incluso para los egipcios. Los féretros de madera de ciprés contenían mercurio utilizado como agente antibacteriano y habían sido encapsulados en una gruesa capa de carbón y caolín para aislarlos del exterior. Su rostro puede resultar desagradable, pero estaba mucho mejor conservado, pero el contacto con el oxígeno la deterioró bastante. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, comenta, dale a la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo y, como no, si el tiempo no lo impide, el martes en la noche de los libros. Hasta pronto.